Adelante. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Difusión y la Dirección de Estudios Históricos, invitan al ciclo de conversatorios que se han venido dando en diferentes fechas. Y se complace en invitar a la mesa de mujeres emblemáticas, revolucionarias, progresistas, para tratar este tema nos acompañan la doctora Marta Rocha Islas y la doctora Rebeca Monroy Nash. Les informamos a nuestro público que las preguntas o comentarios se harán al final de la presentación de las comentaristas. Para empezar esta charla, daremos una semblanza de la labor de Marta Rocha Islas, de la UNAM, y es historiadora. Se ha especializado en temas de educación, particularmente en el periodo, también en temas desde la primera mitad del siglo XX, particularmente en el periodo de la Revolución Mexicana y la posrevolución. También ha incursionado en la investigación de los comportamientos sociales femeninos, desde la imagen y discursos que promueven periódicos y revistas femeninas. Es autora de numerosos artículos, ensayos y coautora en diversas publicaciones. Ahora, en cuanto a la doctora Rebeca Monroy, bueno, su currículum es impresionante. No vamos a poder decir todo, solo podemos decir que, bueno, que tiene que más de 60 ensayos en libros, un centenar y medio de artículos en revistas nacionales e internacionales. Ella es historiadora, profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues es verdaderamente una eminencia en fotografía documental, fotografía de México. Bueno, ¿qué podemos decir? La escucharán hablar. Entonces, vamos a dar la palabra a las dos historiadoras, que esta charla va a estar muy buena. Empezamos. Martita, ¿podrías empezar tú? Tenemos algunos problemas de conexión. En un instante se resuelven. Exactamente, y entonces ahora, ya, parece que ya. Entonces voy a salirme del celular. ¿Sí? Bueno, pero quiero decirles que esto está terrible porque no te deja salir. Ni siquiera eso puedo hacer. ¿No? Se me metió esta página del anfitrión. Ah, ya, salir de la reunión, ya pude. Ya pude. Bueno, perdón, mis disculpas con todo y que estábamos. ¿Entendido? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues. Fallas técnicas con el internet me habían llevado al celular, pero afortunadamente ya pude incorporar, ya pude abrir en la computadora el Zoom. Y bueno, pues primero que nada quiero agradecer a Delia Salazar, nuestra directora de la Dirección de Estudios Históricos, por haber organizado este conversatorio precisamente sobre mujeres y dedicado al género biográfico. Es más, el título de Mujeres Emblemáticas es el título de este conversatorio, que tendrá tendrá a varias participantes, y en el cual hablaremos, pues, de mujeres
que en este caso se dice emblemáticas, pero que en otros momentos de la historia o de la investigación se les ha identificado como mujeres célebres, como heroínas, como rebeldes, como genias, como mujeres empoderadas. Todas ellas mujeres singulares con sus claroscuros. En este caso, yo creo que nos referiremos, yo en lo particular creo que también Rebeca, a las mujeres que abrieron brecha en la primera mitad del siglo XX, que rompieron con el modelo de mujer de hogar. Mujeres que participaron y se interesaron en el devenir histórico del país y que lucharon por modificar el papel social femenino, no solo el de esposa madre, educadora de los hijos, realizado en el espacio privado de lo doméstico. Muchas de estas luchadoras que se atrevieron a cuestionar y denunciar las diferencias entre hombres y mujeres fueron silenciadas y permanecieron en el anonimato. De ahí que es una gran celebración el que cada vez más se cultive el género biográfico. En esta ocasión me voy a referir a Elena Torres Cuellar, que nació el 3 de junio de 1893 y murió el 12 de octubre de 1970. Voy a tocar solo unos aspectos de ella porque precisamente una de mis investigaciones se está ocupando de preparar un ensayo biográfico, ya que he localizado diversas fuentes sobre ella que me permiten ir más allá de simplemente crear una semblanza, un perfil biográfico, que es de lo que muchas mujeres encontramos en los diccionarios biográficos y que muchas veces esos perfiles no pueden desarrollarse más simplemente porque no encontramos las fuentes que no las documenten. Bien, en el caso de Elena Torres Cuellar, ella vivió entre siglos. Participó políticamente en dos momentos clave de la historia del siglo XX mexicano, la Revolución Mexicana y la posrevolución, y la hizo en dos áreas fundamentales, la educación y el feminismo. Lo que sabemos de su infancia y adolescencia es lo que ella cuenta en su autobiografía. En 1964 escribe su autobiografía que se llama Fragmentos, Nexo Internacional, y que sobre todo está dedicado mucho más a la segunda parte de su vida y su trayectoria, que es cuando ella participa en la convención de la UNESCO. Pero bueno, este hallazgo me permitió o me ha permitido recrearla en sus primeros tiempos o en sus primeros momentos de infancia y adolescencia. Ella nació en Mineral de Mellado, Guanajuato, y su infancia transcurre en los alrededores de la mina La Aparecida, al lado de sus tres hermanos y del abuelo materno, al que recordará con especial cariño. Asistió a la escuela pública de Guanajuato y cursó la educación primaria. Además, tomó clases particulares en el hogar de mecanografía, taquigrafía y contabilidad. En 1907, con tan solo 14 años, trabajó como cajera en una negociación norteamericana. En su autobiografía nos explica por qué trabajó a tan temprana edad. Y ella cuenta que el padre abandonó a la familia y entonces eso hizo que ella se convirtiera en proveedora, que ayudara, como era la hija mayor, ayudar a la familia para solventar la situación económica. Y también menciona que no se casó, que decidió no casarse por la misma razón. Ella dice que si el padre se hubiera ocupado de la familia como debía de ser, que tal vez el rumbo de su vida hubiera seguido otro camino. Sin embargo, ella se consideró como la responsable de sacar adelante a la familia y dice, y entonces mis cariños se transfirieron a mi madre y a mis hermanos. En 1907, con tan solo 14, eso ya lo dije, ¿no?
Lo siguiente que quiero decir es que fue una mujer de temperamento inquieto y ávida de aprender, y eso la hizo tomar sus propias decisiones, y en ella estuvo presente el ser profesora. Así que por las noches estudió la carrera de profesora normalista, asistiendo a clases con profesores del Colegio del Estado de Guanajuato, presentando en examen profesional en 1912, y lo que la hizo ya empezar ahora sí a ingresar al magisterio y a la docencia, primero como profesora y después también como directora en escuela de niñas. Fue una mujer, como muchas de sus contemporáneas, al que al vivir entre siglos le tocó participar en la Revolución Mexicana. Lo hizo como propagandista y por ello fue reconocida como veterana de la Revolución. La escritura fue el medio que Elena empleó para denunciar las injusticias, y fue desde la primera etapa precursora de la revolución que las mujeres, a través del periodismo, con sus escritos Mujeres y Hombres, empezaron a hacer la campaña de oposición a un gobierno que, como sabemos, el de Porfirio Díaz, se había mantenido ya, bueno, duró 33 años en el poder. Además, en estos textos que ella escribe con seudónimo, porque también lo hicieron la mayoría de las mujeres por las persecuciones, ella firma como una guanajuatense o bien como Julieta, pero no solo se quedó en sus escritos, no solo se refirieron a denunciar estas desigualdades sociales, sino que también puso acento en las desigualdades de género, dice, tanto en lo social como en la cuestión del trabajo, ¿no? Porque pues ella empezó, insisto, a trabajar desde muy chica. En la segunda etapa de la revolución, que va de 1913 a 1914, va a continuar en la actividad de propaganda y la difusión de las ideas revolucionarias. Y cuando el doctor y general José Siurov fue nombrado gobernador provisional de Guanajuato, que fue cuando el triunfo del constitucionalismo y los generales que en los diferentes estados conquistaron, vamos a decir, derrotaron a las fuerzas huertistas, de inmediato se transformaron en gobernadores provisionales. Y cuando esto pasa, Elena entonces va a seguir participando, pero ahora será taquígrafa en el cuartel general del noreste, que estaba comandado por Álvaro Obregón. A esta etapa, 1915, va a corresponder la muerte de su padre por los villistas en la toma de Silao. Los vínculos de Elena con prestigiados jefes revolucionarios hicieron que continuara realizando tareas de propaganda y apoyo al constitucionalismo. Y aquí viene un primer cuestionamiento en el sentido de saber cómo se vincula Elena con el proyecto feminista constitucionalista liderado por Ermila Galindo entre 1915 y 1919, y que, como sabemos, es considerada como la mujer más destacada del constitucionalismo, con sus vínculos muy estrechos con Venustiano Carranza, que fue su secretaria particular, como con otros importantes jefes revolucionarios. Bueno, y ella va a ser editora de la revista La Mujer Moderna y lleva a cabo la organización de clubes feministas en distintos estados del país. Esto, una de las dos cosas, permitió que ambas entraron en contacto. El momento exacto, pues no lo sé, pero sin embargo, sí, Ermila se va a referir a Elena como una mujer, cito, dice, de inteligencia clara, de criterio sólido y de visión amplia. Y le pidió que diera lectura a su ponencia que Ermila Galindo preparó para el segundo Congreso Feminista, que se celebró entre noviembre y diciembre de 1916. El primero se había celebrado en enero. Y así es que ella llega a Veracruz y parte con Salomé Carranza en un vapor que las llevó precisamente a Yucatán. Así es que ella la vamos a ver ya incorporada
en los congresos feministas, pero particularmente en el segundo. Los temas de debate que se tocaron en el segundo congreso no fueron diferentes a los del primero. ¿Qué era lo que más preocupaba? Pues la educación, la situación diferenciada de las trabajadoras, la moral social, el asunto incluso de la tradición y, por supuesto, la participación política. Estos mismos temas siguen siendo debate en el segundo congreso, pero se va a incorporar el del divorcio. ¿Por qué el del divorcio? Porque en diciembre de 1914, Venustiano Carranza va a promulgar en Veracruz el decreto sobre el divorcio y se dice que Ermila Galindo debió de incidir o tener injerencia para que la promulgación de este decreto se llevara a cabo. Bien, su estadía en Mérida la va a poner en contacto con dos figuras también muy importantes, Elvia y Felipe Carrillo Puerto, y por supuesto con el gobernador provisional Salvador Alvarado, que fue un hombre muy progresista y que trató de implementar medidas, un programa social que no solo fuera favorable a los campesinos y a los obreros yucatecos, sino que su interés estaba también trabajar por los derechos de las mujeres. Terminando el segundo congreso, Elena regresa a Guanajuato, ya que llevaba la representación del estado, pero al año siguiente, en 1917, la vamos a ver nuevamente en Yucatán, invitada por el gobernador Salvador Alvarado para participar en el proyecto educativo que estaban desarrollando en Mérida, e incluso ella va a establecer una escuela con sistema Montessori, que es un sistema muy avanzado para el momento. Estamos hablando de 1917. Bien, también se vincula estando en este año de estancia 17-18 que estuvo en Yucatán, se va a incorporar al Partido Socialista del Sureste y va a trabajar mucho con Elvia Carrillo Puerto por consolidar las ligas feministas de mujeres y por trabajar para que tuvieran mejores condiciones, no solo mejores condiciones de trabajo, sino que incluso pudieran empezar a participar también en la toma de decisiones dentro de las distintas organizaciones que se promovieron. Un año después, en 1908, se llevó a cabo el Congreso Obrero Socialista en Motul, de donde eran originarios Felipe y Elvia, con la finalidad de discutir los problemas de los trabajadores y proponer medidas para resolverlos. Elena fue la única mujer que participó como delegada, teniendo una actuación muy destacada. Y desde este momento empieza ya a ser evidente su liderazgo en los proyectos que emprendió en las dos áreas que fueron su pasión y a las que dedicó su vida, que ya mencioné que estas fueron la de la educación y el feminismo. En ambos proyectos, su interés se centró en cambiar la condición de los más pobres y tener en cuenta la mayor parte del tiempo a la población de mestizos e indígenas. De ahí que su compromiso político ideológico primero fuera con el socialismo yucateco y después cuando se traslada a la Ciudad de México, tanto ella como Elvia, porque los socialistas empezaron a tener la persecución de los hacendados y que estaban representados en el nuevo gobernador Castro Morales, que entrará a Yucatán, y entonces ellas se exilian a la Ciudad de México y estando en la Ciudad de México, bueno, pues se va a afiliar al Partido Comunista Mexicano en 1919. Fue muy, muy corto su paso su participación por el partido, pero sin embargo sí fue muy significativa y vamos, requiere también de toda una investigación que también he venido realizando para saber
cuál es el papel que ella desempeña, ¿no? Porque por supuesto que estuvo muy cercana a estos comunistas que querían, vamos a decir, por un lado, que en el movimiento obrero no interviniera por un lado el gobierno y por el otro lado que tomaran en cuenta los principios socialistas rusos, esto es lo que se estaba llevando a cabo en Rusia en cuanto a la dictadura del proletariado. Entonces, un movimiento obrero con fuerza. Entonces, ella participa en este congreso del Partido Socialista Mexicano, que después va a cambiar su nombre a Partido Comunista. Y en este Partido Socialista Mexicano, por supuesto, que va a participar Luis N. Morones, ¿sí? Que después se va a separar y, lógico, de ahí va a empezar la animadversión que va a tener hacia Elena Torres, porque trataban de que ella, como otros más comunistas, se incorporaran a la central obrera, la CROM, que es la que él se va a convertir en dirigente fundamental al final del obregonismo y sobre todo durante el gobierno de Calles. Bien. Elena Torres, ya en la Ciudad de México, empieza junto con Elvia a vincularse con las feministas que estaban, vamos a decir, en activo, y en octubre de 1919, lo que se había llamado el Consejo Nacional de Mujeres se va a transformar en el Consejo Feminista Mexicano. Esta es una organización que buscó abrir la participación de las mujeres de otras nacionalidades, además de incorporar a las propagandistas que participaron en la lucha revolucionaria y que compartían tanto los ideales como las preocupaciones feministas. Elena Torres va a ser la secretaria general de esta organización y, aparte de todo un cuerpo directivo, este consejo va a funcionar en los años 20, sobre todo, digamos que el primer lustro entre 20 y 25, vamos a decir, va a ser como su momento importante y de vinculación con el feminismo norteamericano y latinoamericano. Bien, en la declaración de principios del Consejo se establecen los objetivos de lucha, y cito, dice: esto será por la emancipación social, económica y política que la mujer tiene que efectuar para lograr la libertad social de todos los individuos. O sea, el concepto de emancipación lo vamos a ver ahí presente. Para ello, también, como todas estas organizaciones, crearon sus propios periódicos o revistas para mantener precisamente informados y lograr la unidad entre todos los integrantes hombres y mujeres que se fueran afiliando al partido. La revista del Consejo se va a llamar La Mujer, circuló entre mayo de 1921 a 23 y después va a cambiar al nombre de con el título de La Vida. En ambas publicaciones, la directora de la revista va a ser Julia Nava de Ruiz Sánchez, una profesora y destacada también revolucionaria, muy cercana y muy amiga de Dolores Jiménez y Muro. Por eso a todo este grupo de mujeres revolucionarias las vamos a estar viendo incorporadas y participando en estos proyectos. En el caso de Elena, esta es su etapa fundamental de liderazgo, pero por supuesto que están otras mujeres a su lado. Bien, el Consejo se va a unir por un tiempito al Partido Comunista Mexicano cuando sus tres principales dirigentes, que eran Elena Torres, Estela Carrasco y Cuca García, la dirigente después en los años 30, se habían afiliado, y entonces el Consejo se va a convertir en el frente, vamos a decir, el frente comunista del partido. Bien, participación que duró muy poco, ya que en la convención de la CROM en Orizaba, que se llevó a cabo el primero de julio de 1921, se discriminó a la mujer obrera
no permitiéndoles ocupar puestos de dirección en la central. Y esto hace que crezca la, vamos a decir, la animadversión entre Morones y Elena Torres, sobre todo, como mencionaba antes, cuando trataron de que tanto José Allen como Elena Torres como Felipe se incorporaran o se apoyaran precisamente a este movimiento de la CROM, que pues ya tenía declarados vínculos con el poder gubernamental, ¿sí? Bien, el Consejo Feminista Mexicano, para mantenerla, bueno, eso ya lo mencioné, lleva a cabo las dos revistas, en ellas informaba de los logros feministas y va a estar presente, insisto, ya la internacionalización del feminismo, esto es, buscar los vínculos tanto con las norteamericanas como con los distintos grupos latinoamericanos. En este caso, en la dirección del Consejo va a estar Evelyn Tren Roy, que era la esposa de Manavendra, que era el dirigente del Partido Comunista, ¿sí? Una norteamericana con la que simpatizó con Elena, que se incorporó y que después va a establecer los vínculos, vamos a decir, con el feminismo norteamericano. Bien, el Consejo, como mencioné antes, va a mantener como directriz luchar por la emancipación y, como mencionaba, es un concepto que guió al feminismo de estos años y que no cambió sustancialmente los contenidos discursivos ni las propuestas planteadas en los años revolucionarios. Nuevamente veremos el tema educativo, modificar las condiciones de las trabajadoras y los derechos políticos. En estos momentos, este feminismo que también se conoce como un feminismo igualitarista, inserto dentro del liberalismo, a fin de cuentas no es un feminismo de confrontación, por eso también se le ha llamado feminismo de la dignidad. ¿Por qué? Porque no es que le importara o le interesara en ese momento romper con el mundo privado y con las responsabilidades que corresponden o que desarrollan las propias mujeres, ¿sí? De, vamos a decir, esposas, madres y educadoras de los hijos, sino que la búsqueda era precisamente dignificarlo. Pero lo más importante era que las mujeres se prepararan. Había feministas que incluso pensaban que con preparación y con información el voto vendría o los derechos políticos se adquirirían más tarde. Pero lo que sí consideraban era el trabajar, el percibir un salario, lo veían, número uno, como una vía liberadora, y número dos, como que la mujer no tuviera que permanecer en el matrimonio precisamente porque no tenía oportunidad de tener recursos para desarrollar algo por propia iniciativa. Sin embargo, en estos momentos, para la educación de las mujeres, no se está pensando tanto en las carreras universitarias, sino que sí se tiene muy presente lo de las carreras técnicas o carreras cortas, cortas que en 2 o 3 años, una vez terminada la primaria superior, ellas puedan tener acceso a una carrera técnica que les permita incorporarse al trabajo asalariado y permanecer y percibir un salario, por lo cual les daría una, entre comillas, cierta autonomía. ¿Sí? Y eso hace que no solo es curioso, porque este proyecto del Consejo Feminista Mexicano, como lo había hecho la Sociedad Protectora de la Mujer en los principios del siglo XX, siempre en su, vamos a decir, fue importante para ellas el establecimiento de escuelas. Y así el Consejo Feminista Mexicano funda una escuela elemental, pero también va a crear un taller de costura y una escuela comercial. Nuevamente, para que estas mujeres se preparen en carreras cortas y puedan después ejercer un trabajo.
Bien, este feminismo de los 20, como menciono, se propuso una serie de medidas reivindicativas. Eso hizo que la lucha de estas sufragistas, que la vamos a ver que está desde los congresos feministas, algo y que las va a aglutinar a lo largo de la década de finales de la década del 10 y después toda la década del 20 y de los 30, fue precisamente los derechos políticos. Sin embargo, estas feministas, al parecer, se van a separar un poco de su objetivo principal para ir obteniendo pequeños logros. Esta lucha va a proseguir a lo largo de los 20 con la celebración de congresos nacionales e internacionales en los que nuestro personaje, Elena Torres, ocupó un papel primordial en la organización de dichos eventos, lo que permitió el desarrollo del feminismo internacionalista. En el Congreso de Mujeres que se lleva a cabo, organizado por la Liga Nacional de Mujeres Votantes, que se lleva a cabo en Baltimore en 1922, los temas de discusión van a ser la educación, la protección a la infancia, el papel de la mujer en la industria, esto es, las mujeres trabajadoras, la prevención del tráfico de mujeres, o sea, algo que también era un tema que también es importante debatirlo, y por supuesto también en ello va a estar los derechos civiles y políticos. Y, insisto, al asistir a este congreso, se va a dar un vínculo entre la participación de un grupo importante de estas mujeres que van a participar en el proyecto educativo de la posrevolución, que va a iniciar precisamente José Vasconcelos. Entonces, la Secretaría de Educación va a dar apoyo para que estas mujeres asistan a estos congresos y, independientemente de la preocupación de los derechos de las mujeres, pues se pueda hablar precisamente de los temas que también importan a este gobierno posrevolucionario y, pues, entre ellos el fundamental, sin duda, pues es el de la educación. Estando precisamente en este encuentro de la Liga de Mujeres Votantes, se va a constituir la Liga Panamericana de Mujeres, va a tener una organización ya internacional, la presidenta va a ser una norteamericana y se crean 3 vicepresidentas para que organicen y continúen la organización en los distintos países latinoamericanos. Elena Torres va a ser nombrada vicepresidenta por México y las Antillas, y eso va a llevar a que en la Ciudad de México, al año siguiente, en 1923, se organice el Congreso Panamericano de Mujeres, en el cual se habla de que participaron 174 delegadas de distintos estados del país y también participaron como 30 y tantas delegaciones internacionales. Bien, Elena Torres va a ser la responsable del Congreso, la que lo va a organizar, y en este Congreso, pues desde un principio, como pasó un poco en los congresos feministas de Yucatán, se van a presentar y se van a confrontar 2 grupos de feministas muy importantes. Uno, que eran las radicales y que estaban, las encabezaban, por supuesto, las yucatecas, especialmente Elvia Carrillo Puerto, porque sabemos que en Yucatán, en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, entre 22 y 24, se trató de implementar una serie de medidas para que beneficiaran a las mujeres. Entre ellas se habló del amor libre, por supuesto se incorporó lo del divorcio, se habló y se debatió, y también era importante el asunto del control natal y el del sufragio femenino, que en el gobierno de Carrillo Puerto sí se ejerció precisamente el derecho a votar y ser votadas en el estado de Yucatán. Sin embargo, para la mayoría de las congresistas se consideraban, pues, que
había que ir como que poco a poco y que estas medidas, insisto, del amor libre, del control natal, pues generaban como que mucho conflicto. Y entonces, pues se da la discusión entre el otro grupo, que es el que se considera este grupo moderado, en el que tuvieron una participación importante, por supuesto, las profesoras, las delegaciones del Consejo Feminista, las propias organizadoras del Congreso, que el afán de no apoyar al 100% estas medidas radicales, pues fue tratar de actuar con mayor cautela para poder llevar a buen término el encuentro. Sin embargo, este congreso, que está también perfectamente documentado por varias historiadoras, sí puso sobre la mesa las preocupaciones nodales de las feministas mexicanas y constituyó el evento central en el cual se enfrentaron las dos posiciones a lo largo de esta década de los 20. Aquí vamos a decir, en este momento es donde podría yo marcar como un parteaguas en el que el liderazgo de Elena Torres en el feminismo lo dejó de lado y se entregó de lleno al proyecto educativo, donde proyecto que también ella fue dirigente, tuvo puestos de dirección en la administración pública y lógicamente pues eso le va a provocar nuevamente una serie de enemistades. O sea, en 22 ella lleva a cabo el proyecto de desayunos escolares, en 23 establece la primera misión cultural. La educación rural era fundamental en estos desarrollar en estos gobiernos revolucionarios. ¿Por qué? Por el problema del analfabetismo y por el problema de que el mayor porcentaje de población del país pues era rural y era a los que se había que enfocar precisamente para darles educación. Entonces pues se da a empezar a preparar maestros rurales, habilitarlos para mandarlos, que lo hace desde Vasconcelos, para mandarlos a las diferentes poblaciones de los diferentes estados del país. Pero sin embargo, este concepto de misión cultural, bueno, ella lleva a cabo en Morelos en 1923, sin embargo, fue boicoteada por autoridades de la SED y decidió, mejor, le ofrecieron una beca para estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, y ella se va a preparar haciendo una especialización en educación rural en el Teacher College, y esto lo hace entre finales de 24-25, y en enero de 26 va a regresar invitada por Moisés Sáenz, que en ese momento era subsecretario de Educación, para llevar a cabo el proyecto de las misiones culturales, ¿sí? Y se va a crear dentro de la SEP una dirección de misiones culturales y ella va a ser nombrada directora de las misiones y en la cual va a trabajar o va a participar también el profesor Rafael Ramírez y por supuesto con el aval todo el tiempo de Moisés Sáenz, que los tres habían estudiado en el Teacher College y que entre, vamos a decir, dentro de las técnicas o ¿cómo se dice? Proyectos educativos, algo muy importante que trató de implementar, que trajo desde el momento en que estaba todavía Vasconcelos en la Secretaría de Educación, fue la famosa Escuela de la Acción. La Escuela de la Acción es algo como había sido la educación racionalista, como era la Escuela Montessori, o sea, eran pedagogías que buscaban la participación del niño o de los niños, hacer un lado más la cuestión memorística y llevar a cabo un aprendizaje mucho más racional a través de la experimentación y lo cual los llevaría a ser realmente más reflexivos. Vasconcelos aprobó primero el proyecto, sin embargo, después porque Eulalia Guzmán incluso escribe un libro que se llama Escuela de la Acción,
pero después se aleja Vasconcelos porque entra en enemistad con Moncés Sáenz y dice que es una escuela pragmática, que no tiene que ver con la idiosincrasia de los mexicanos. Y bueno, pues va a entrar Vasconcelos en conflicto, por supuesto, con Obregón, y casi a finales de 24, Obregón, que le había dado un presupuesto importante para llevar a cabo los proyectos de la Secretaría, le retira un poco el apoyo, y entonces se ve obligado a renunciar Vasconcelos, y Vasconcelos, bueno, pues se va a exiliar en Estados Unidos y luego en Europa y todo el tiempo que él estuvo. Sin embargo, con Elena Torres, bueno, van a mantener una comunicación constante. Elena Torres durante 6 meses lleva a cabo este proyecto de las misiones culturales, que iban más allá de nada más preparar a los profesores para dar clases, sino que la intención era incidir en toda la comunidad para cambiar hábitos y costumbres. ¿En qué sentido? Hábitos de higiene, hábitos de limpieza, hábitos de alimentación, pero también en crear talleres de lectura. Se incorporó, por ejemplo, en la educación física, o sea, que esto se llevara a cabo así como clases de artes, ¿no? Entonces, era un proyecto social integral que en principio se desarrolló, o sea, no es que se haya cortado, sino que tuvo continuidad y fue muy importante precisamente en esta década de los 20. Sin embargo, bueno, pues a Elena la van a cesar, la van a quitar a los 6 meses, la van a quitar del proyecto y van a nombrar en su lugar al profesor Rafael Ramírez. Ahora, ¿esto por qué pasa? Porque Elena fue una mujer muy crítica y todo el tiempo estuvo denunciando la corrupción que ella le tocó ver al interior de la propia Secretaría, que se perdió ese espíritu, vamos a decir, solidario, revolucionario, de compromiso de justicia social, y se llevó simplemente a que usaran los recursos como plataforma política para ascender dentro de puestos de la Secretaría, o bien puestos dentro de la política como diputados, como entonces ella hace esta denuncia, entonces pues vamos a decir que van a estar en contra de ella por un lado, y por otro lado, pues el que va a estar, que fue su enemigo político todo el tiempo, pues va a ser Morones, y Morones era Luis M. Morones, el de la CROM, pues muy cercano al presidente Calles. Y ella, a partir después de este proyecto, nada más va a participar, ya nada más enuncio los temas en el movimiento vasconcelista, o sea, fue la última apuesta democrática para que por la presidencia precisamente de Vasconcelos, y después se va a alejar y va a seguir teniendo puestos dentro de la SEP, y va a escribir y va a dar conferencias y va a participar a partir de 1945, invitada a participar en la conformación de la UNESCO, esto es todo el Programa Mundial por la Educación. Y creo que, bueno, pues con esto dejaría yo todo. Ya no pude presentarles imágenes porque hubiéramos tenido que salir y tener yo que entrar, pero bueno, pues ya se podrá después. Ahorita en lo que participa Rebe, pues voy a conectar el PowerPoint. ¿Les parece? Y ya muy bien, Marta. Muchas gracias. Ha estado muy bien tu presentación, te agradecemos mucho. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Rebeca Monroy. Muchas gracias, María Eugenia. Es un placer estar con ustedes este 8 de marzo aquí del 2022
todavía en trabajos virtuales, ¿no? Para tener todavía los cuidados necesarios. Y antes que nada, por supuesto, agradecerle a la doctora Delia Salazar, directora de Estudios Históricos, que ha armado estas mesas maravillosas, ¿no? De mujeres emblemáticas, porque en realidad, así como lo ha mostrado Marta Rocha, tenemos varios estudios, ha habido estudios a lo largo de varios años en torno a las mujeres y estas mujeres emblemáticas. Y agradecerte a ti, Maru, la presentación y, por supuesto, a Lina, que nos hace favor de transmitirnos, y a la Dirección de Estudios Históricos en la parte de difusión, que siempre están aquí muy atentas las chicas colaborando con nosotros. Y una vez comentado esto, quisiera yo hablar de los paralelismos que encuentro, que íbamos a hacer una conversación con Marta sobre Esperanza y con Elena, aunque ya, bueno, ya la presentó casi completamente Marta, Elena, pero voy a presentarles las imágenes que les traigo para poder acercarlas un poquito. Bueno, está dedicado a las mujeres, ¿no?, que han construido la historia, yo creo que todas la hemos construido, y le quiero agradecer a la señora María Luisa de Gortari, que me ha hecho un apoyo invaluable con el material que ella conserva y preserva de Esperanza Velázquez Bringas, y a Marta por continuar la historia, porque ella también me ha ayudado mucho en esta labor. Y bueno, Esperanza Velázquez Bringas fue escritora, periodista, feminista y abogada de la posrevolución. Tiene similitudes con Elena Torres, pero también tiene grandes diferencias. Y vamos a ir viendo por qué. De alguna manera, bueno, Esperanza también nace en Orizaba el 25 de septiembre de 1896, aunque muy joven, ya muy joven, detectamos con la señora María Luisa Gortari, que empieza a cambiarse la edad, todavía ni entra a los 30 cuando empiezan a recorrerse 4 años para atrás, ¿no? Entonces dice que nació en 1899, cosa que va a estar en varias de sus biografías, y eso ha sido una de las condiciones más difíciles en casi todas estas mujeres que estudiamos, que todas se quitan la edad. Entonces a veces parece que tienen 12 años cuando están ya escribiendo con Carranza, y pues no, tiene 17. Entonces, bueno, ese apartado es muy interesante, que también pasó con la autoviuda, con María Teresa de Landa, que también se empezó a quitar la edad ya mayorcita de ella. Bueno, ella era hija de un alto mando de la fábrica de Río Blanco, Veracruz, Eduardo Velázquez y Luisa Bringas, y ella le toca presenciar la huelga de Río Blanco, lo que le hizo cobrar conciencia de clase cuando apenas tenía 8 años de edad. Ella comenta en una autobiografía que trabaja en 1947 que vio los cuerpos depositados en carros de ferrocarril, aquellos muertos, obreros muertos que salían, y que eso fue muy doloroso para ella, y eso le hizo cobrar una conciencia de clase que la marcó definitivamente, porque era una niña. Y de alguna manera, vamos a ver, perdón, se corrió, ella tiene todo un trabajo en el maderismo, es antirreeleccionista, trabaja con el ejército constitucionalista entre 13 y 14, cosa que coincide mucho con Elena Torres, ¿no? Porque obviamente Carranza les abre las puertas a muchas mujeres escritoras, feministas, militantes, y entonces van a trabajar con él, y muchas de ellas van a ser periodistas, que eso es muy interesante, van a trabajar en los diarios y en la prensa constitucionalista, como es El Pueblo y El Demócrata, ¿no? Entonces aquí tenemos a una Esperanza muy joven, en los años 21-22. Y recientemente encontré se decía que había estudiado en la Escuela de Altos Estudios, y en efecto, agradezco al ISUE de la UNAM este trabajo que me permitieron obtener, y es su boleta en la Escuela de Altos Estudios, ¿no? Entonces, se dedica a estudiar lengua castellana, algunas de las materias, aquí ya vemos su firma muy elaborada, que va a ser una firma que va a conservar toda su vida, y las clases que va a llevar, ¿no? La lengua castellana, latina, metodología, lógica y lengua inglesa. Y esto la va a dotar de una capacidad de escritura que va a aplicar en el periodismo, y eso es lo que va a ella a manejar en los años 18, 19, 20, principios de los 20,
y posteriormente se va a convertir no solo en periodista, sino en escritora, en editora, y eso le va a dar un ámbito intelectual muy interesante. Y, por ejemplo, encontramos también que está, al mismo tiempo que está ella estudiando en la Escuela de Altos Estudios, que está allí en el centro, el licenciado, ¿verdad? Todavía no se cambian a Mascarones, y allí es un lugar mucho más pequeño. Evidentemente se cruza con Luz Vera, ¿no? Que va a ser una de las grandes feministas también, y con Clementina Barrera, que después va a ser esposa de Bassols. Entonces, muy interesante porque tenemos por lo menos tres grandes figuras de primera talla allí en la Escuela de Altos Estudios, y aquí la boleta de Clementina. Ella estudió cosas mucho más apegadas a la biología y a la medicina que a la cuestión de las letras, ¿no? Entonces, muy interesante. El trabajo que representa ella en el pueblo en 1918 no está identificado porque no está firmado, ¿no? Entonces es muy difícil detectar cuáles eran sus letras y de qué manera escribía. Sin embargo, escribe notas y sociales con el seudónimo de Hedda Gabler en el Universal ya en abril de 1920, y va a hablar de moda, cuestión que se lo va a llevar hacia otra revista de los años 20. Y aquí lo interesante es que el trabajo que ella realiza con el constitucionalismo le va a permitir conocer a Pallavicini, a Félix F. Pallavicini, quien va a ser el fundador del diario El Universal. Entonces vamos a ver cómo se van formando estas redes de trabajo y estas redes de complicidades políticas, que son muy importantes finalmente para irse colocando en la contienda y en el escenario político de la época. Entonces la invita a trabajar aquí, pero también la va a invitar a trabajar en la página infantil, y Esperanza va a tener a su cargo casi un año la página infantil del Universal, con cosas muy interesantes, desde cosas científicas hasta cuentos que ella misma escribe, que son los que va a ir presentando y publicando durante un año. A la vez que está trabajando esto, vamos a ver que son mujeres que tienen muchas tareas, no se dedican solo a una, y en este caso, por ejemplo, ella va a tener mucha cercanía con Margaret Sanger, y con una de sus representantes que viene a México y en particular a Yucatán, pues como hemos visto, como lo comentó nuestra querida Marta Rocha, allí hay un movimiento feminista muy claro, muy fuerte, muy contundente, y ahí se van a abocar, a dedicar, a presentar toda la cuestión de la anticoncepción, ¿no? Margaret Sanger se dedica a ello después de haber vivido con su madre la condición de 18 embarazos. La vio embarazada durante 22 años, tuvo 11 hermanos, y a partir de eso ella decidió dedicarse a la cuestión de la anticoncepción, y se va a repartir este pequeñísimo, que ahí vemos una de las portadas, un pequeño fascículo que se llama La brújula del hogar, en donde se habla de cómo generar esta anticoncepción. Y algo muy interesante es que Esperanza no está a favor de la abstinencia, y eso lo hice muy claro en algún momento. Esperanza está a favor de que haya goce, de que haya placer, pero que no haya embarazo. Entonces, son mujeres muy vanguardistas, muy interesantes, porque su presencia y su ruta es otra, ¿no? No es una ruta con fines de no reproducción, sino de placer. Y eso es muy interesante. Y en esta revista Zigzag de Pedro Malajeibar va a trabajar y se va a llevar este personaje de seudónimo que tiene de Hedda Gabler, y va a trabajar notas de sociedad. Y aquí tienen su pequeño retrato, que aquí hay otro, ¿no? Con el sombrerito de los años 20, muy clásico. Y va a hablar de la moda. La feminista, ultrafeminista, que proporciona métodos anticonceptivos, va a hablar de moda. Y platicando con su ahijada, con María Luisa de Gortari, me decía, es que ya le gustaba vestir bien, era una mujer muy arreglada, entonces sí sabe, conoce de telas, de vapores, de cortes, entonces es muy interesante ver cómo tienen estas dobles, esta necesidad también de vivir, de comer, de ingresar y de publicar, entonces se va dando a conocer con este seudónimo de Hedda Gabler.
Esa es la primera fotografía que yo me encontré en el acervo de Enrique Díaz. Decía, señorita Bringas, exclusivamente. Y eso fue lo que atrajo mi atención. Y desde ahí, y hace 15 años, la he rastreado. Porque como dice Marta Rocha, hay tan poca información. Y lo que sí encontré es que muchos de sus expedientes pues están drenados, están absolutamente sin hojas, sin materiales. Entonces hay que ir reconstruyendo como con un hilo invisible sus vidas. Por eso es tan difícil, no ha sido nada fácil reconstruir y ver por dónde ha caminado y bordado y trabajado, porque muchos de los expedientes no existen, y si existen están, pero con 3 páginas, ¿no? Entonces, muy interesante. Empieza a sacar algunos de sus libros, por ejemplo, es Pensadores y Artistas, que este es de la editorial Cultura, que tenemos una de nuestras compañeras en la Dirección de Estudios Históricos que trabaja las portadas, porque son una chulada los diseños de cómo se van a realizar. Y para 1922-23, ella se va a ir a las misiones culturales allá a Yucatán. En eso coincide también con Elena, aunque yo no sé si deben de haberse cruzado porque no eran tantas feministas trabajando en estos ámbitos. Y aunque es un poco menor Esperanza, que va ligándose con los yucatecos en esta cuestión tan importante del socialismo, de darle oportunidad a las mujeres, de promover el divorcio, de promover la anticoncepción, y allí va a ir ella a trabajar el magisterio durante un año. Y es muy interesante porque los años 20, como han oído también con Elena, híjole, se diversifican, trabajan, caminan, no hay manera de, no hay descanso. Para mi gusto es que no hay descanso. Entonces, al parecer, mientras está acá en la Ciudad de México haciendo trabajos, estudiando en la Escuela de Altos Estudios, se derrapa y se va a Yucatán a estudiar sin que nadie se entere, porque además a nadie le dice. Y va a trabajar, va a ejercer la abogacía o va a trabajar como abogada una vez que presenta su tesis, que es esta, el contrato de trabajo en el derecho mexicano. Es una tesis maravillosa que va a partir también de preceptos de la eugenesia, es decir, del mejoramiento de la raza, de cómo darle espacio a las madres para que tengan lactancia, de las guarderías, es decir, está preocupada por cómo mejorar las condiciones de las mujeres, y aquí en su tesis de 40 páginas, que está ya en Mérida, ¿no? Va a dejar este legado. Entonces, bueno, va a criticar los artículos constitucionales, va a hablar cómo se puede mejorar la higiene y el control natal desde la visión de la eugenesia. Y en este caso, por ejemplo, pues vemos cómo hay una larga lista de feministas, ¿no? Como ya nos comentó Marta Rocha, Elena Torres, Rosa Torres y Genoveva Torres, que son ellas yucatecas, Rita Cetina Gutiérrez, que le dicen la siempre viva, Elia Carrillo y Elena Torres, de Margaret Sanger, y bueno, el impulso a la ley del divorcio, y bueno, todo esto se viene abajo en el momento en que asesinan a Felipe Carrillo Puerto el 3 de enero de 1924. Su hermana va a continuar con las labores feministas, va a tener que salir del Estado, van a buscar otros lugares, otros escenarios. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la que comentaba a Cuca García, ¿no? En una de sus conversaciones, era muy buena conversadora, una gran conferencista. Y bueno, vamos a encontrar que Esperanza va a publicar también allá en Yucatán, ¿no? Publica en el periódico El Popular. Esta es su época de mestiza yucateca, es una foto dedicada a su mamá, Luisa, en 1923, que es una, me hizo favor María Luisa de Gortari de permitírmela, es preciosa imagen de Esperanza. Otra de las revistas es Tierra, Vocero del Sureste, donde vemos diseños que realizó Diego Rivera. Entonces aquí ya las ligas no solo son políticas, sino con el nudo intelectual, con el nudo artístico. Entonces vamos a ver cómo se van creando estas redes de político, editoriales, culturales, ¿no? Y en este caso es el Partido Socialista que apoya a Plutarco Elías Calles, ¿no? En el periódico Tierra, portavoz del oprimido. Y bueno, en 1924 le van a dar la dirección de bibliotecas con Álvaro Obregón. Es el último año de Álvaro Obregón y le van a dar la dirección de bibliotecas una vez que ya tiene el título. Y esto es lo que la va a catapultar, porque
Esperanza la catapulta a la posibilidad de tener un título, de ser la primera mujer abogada del sureste. Entonces, muy interesante, porque entonces va a ser de las bibliotecas, va a gestar nuevas bibliotecas, va a traer una cantidad, hay las listas de SEP de lo que trae para lectura, de los libros que importe, cuál es el perfil de libros, desde novelas, literatura, literatura rusa, es muy interesante. Entonces, inaugura partidos de béisbol, inaugura bibliotecas, aquí está poniendo la primera piedra de una biblioteca popular. Entonces, muy interesante. Es la única mujer que está con miembros de la ONU. Y así la vamos a tener, que va a empezar ya a publicar, pero sus libros, ¿no? Y uno de estos es El arte de la Rusia actual, convencida comunista, ¿no? Con un perfil muy interesante, porque además ya ella está abordando las cuestiones plásticas y artísticas. Y este cortesía de Ángel Chávez, le agradezco mucho. O este otro trabajo que hace de Hombres de la Independencia, coordinado por ella, con una portada de Diego Rivera. Entonces vamos a ir viendo cómo empiezan a trabajar en unidad con las redes intelectuales, como en este caso con Frances Tour, que tiene su revista Mexican Folkways, en donde ella va a publicar sobre la cerámica de Michoacán, ¿no? Entonces, y una de las cosas que encontré que a mí más me encantó fue ver que la relación de Esperanza Velázquez Bringas con Tina Modotti se llevó a cabo no solo por que estaban en el medio más o menos, sino además porque anunciaron juntas en Mexican Folkways ella su trabajo como abogada y Tina Modotti como fotógrafa. Entonces, muy interesante porque Edward Weston le hizo una serie de 6 fotografías muy interesantes que se encuentran ahora en la Universidad de Arizona, ¿no? Y aquí, bueno, cuando ella habla, hablan de ella y de su libro, de las lecturas populares. Y este me encanta, esta es una cortesía también de María Luisa Gortari con información de Carlos Córdoba. Esta es una de la librería Biblos, en donde ella pone su retrato, pone las imágenes que le ha realizado Roberto Montenegro para el libro y pone los libros. Entonces, un florero, y es una manera increíblemente, aquí la lectura que a mí me ayudó Carlos Córdoba, el que está tomando la foto justo es Roberto Montenegro. Y vamos a ver por qué él aparece en otras fotos con ese sombrero de 3 piedras, como le llama el propio Carlos Córdoba. O otros fotógrafos importantísimos de la época, como Librado García Smart, le hace sus imágenes. Aquí lo tiene usted, aquí está Roberto Montenegro y aquí está su sombrero de 3 piedras. Entonces, muy interesante las relaciones internas que hay. También, bueno, cuando viene Alejandra Kollontai a México, va a tener una relación cercana y aquí Alejandra le va a dedicar su fotografía en este tiempo que estuvo acá, ella del 25 de diciembre del 26 al 4 de junio del 27, otra foto con Alejandra Kollontai. Ahora lo escriben con I latina porque lo están queriendo transliterar, eso me explicaba nuestra especialista Rina Ortiz, pero si Alejandra firmaba con Y, yo tengo que respetar el original. Y bueno, aquí otra foto con Esperanza, ahí en Chapultepec, cuando están haciendo la despedida para Alejandra. Y la serie de libros que va a trabajar Esperanza, ¿no? México ante el mundo, ideología de Plutarco Elías Calles, un viaje a Estados Unidos con Rafael Eliodoro del Valle, le va a hacer también abrir puertas a editoriales estadounidenses. Y hay, bueno, cosas muy interesantes. Encontré en el archivo de Plutarco Elías Calles, encontré este pequeño telegrama en donde le dice Esperanza Velázquez Bringas a Plutarco Elías Calles, ruego le pide ratificación, nombramiento, enemigos tratan, universidad no lo ratifique. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, ella fue nombrada como la primera directora de la Biblioteca Nacional y 9 meses está en el puesto y a los 9 meses empieza a tambalear, la quieren quitar del puesto, empieza a haber cartas y correspondencias y obviamente no lo logra, ¿no? No lo logra, sale de la universidad, sale de la biblioteca porque está por entrar a manos de la universidad, de aquí era la biblioteca en los años en que estaba en República de Uruguay. Otra de las notas interesantes, ella es
pintada por Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública, aquí la vemos, entregando libros, porque ese es su papel como directora de la Departamento de Bibliotecas. Aquí está con Diego Rivera. Se llama Alfabetización del Mural. Y algunos de los casos en donde ella empieza por ser declarante, en un caso de Jalil Daher, por la muerte de Eduardo Curi, y empieza a aparecer también cuando la nombra Cárdenas agente de la Defensoría de Oficio del Fuero Penal. Esta es una caricatura maravillosa que le hace el Chango García Cabral, en donde la dibuja con su cabello corto, como se usaba en la época, sus largas argollas, su nariz alargada y todo su ser. Me encanta porque es una, la dibuja muy bien y es la mujer en la lucha. Otro de los filones que tiene, y me parece que en eso coincide con Elena Torres, y ahorita lo platicaremos con nuestra querida Marta, es que tiene un filón Rosa Cruz. Y si ya bien sabemos que Plutarco Elías Calles era espiritista, ese Madero era espiritista, Plutarco Elías Calles, Diego Rivera es, se mete un rato al Rosa Cruz, pero luego sale, luego está en el Partido Comunista, luego sale, y están en una búsqueda entre espiritual y militante, una combinación muy extraña, pero que hay que analizar y definir y ver por qué se insertan en estas ideologías, cuál es la necesidad espiritual o qué es lo que los está llevando a esta búsqueda. También, por ejemplo, a los otros artistas, ¿no? Y este es su libro, La Rosa Náutica, que es un dibujo maravilloso que le hace Montenegro, lleno de simbolismos, ¿no? Que vamos a ver también en el interior del libro. Y de nuevo, aquí, cómo está el retrato de Weston. Aquí está el retrato que le hizo Weston, rodeado de los libros cuando sale en 1947, ¿no? Y bueno, es más o menos la época en que ella escribió La Rosa Náutica. Aquí la tenemos, Esperanza. Aquí cuando, como abogada ya investida, trabajando en sus casos, y hemos encontrado a Severo Hernández. Aquí le agradezco mucho también a Rosa María, que me ha acercado información de los casos que puede tener. No he encontrado casi nada, este es uno de los pocos que he encontrado. No he encontrado en los tribunales superiores, en fin, está muy drenado su expediente. Y bueno, aquí algunos como hablan de cómo trabaja, cuáles son los casos que gana, pero los expedientes no aparecen, o hasta el momento no han aparecido, ¿no? Y luego es nombrada primer magistrado del Tribunal Superior de Justicia en 1947 con Miguel Alemán, que también es el momento en que va a ganar su veteranía, que eso es muy interesante, y aquí es donde yo le agradezco a Marta, que es el material que ella ha trabajado, y en donde encuentra Esperanza y me hace llegar esta información maravillosa, ¿no? Y tenemos otros libros, ¿no? Lecturas populares, también portada de Montenegro, y por sus méritos revolucionarios y su trabajo esos años, obtuvo su veteranía de guerra del Estado mexicano en 1949, como lo anuncia nuestra compañera Marta Rocha. Muere en la Ciudad de México el 15 de mayo de 1980, a las 17:30 horas, a los 81 años de edad. Y yo también quisiera agradecerle a mis asistentes, a Ramón y a Omar, que me han ayudado también a encontrar algunas vetas y han estado ahí oyendo mis largas horas y mis miles de dilucidaciones en torno al trabajo de Esperanza Velázquez Brina. Yolia, ¿no? Escribió que es Adelina Sendejas, este es otro de sus seudónimos, el 20 de mayo de 1980, a 5 días de la muerte de Esperanza Velázquez, que la prensa no publicó una nota de esta batalladora, la que solo la enfermedad y la muerte detuvo en su actividad constante. Las triunfalistas de hoy no saben cuánto le deben, y es un poco el carácter de este del trabajo del día de hoy, de traerles a ustedes lo que estamos presentando, porque es, sí, hay, esta oleada es importante, está trascendiendo, tiene sus fines, tiene sus medios, pero han habido otras anteriores, a ellas hay que reconocerles también el trabajo, la dedicación, la militancia. Estas mujeres fueron mujeres que decidieron no ser madres, no ser esposas, y fue una decisión de vida que ella tomó con mucha claridad, y eso también importa, ¿no?
algunos otros retratos de esperanzas de Henri Martin en los años 20, un cuadro que le hizo Roberto Montenegro también en los años 20. Y bueno, agradecerles a todos ustedes su atención. Quisiera yo entrar un poquito en plática con mi querida Marta para que pudiéramos decir, ¿cómo ves, Maru? Si platicamos un poco de estas dos mujeres, en lo que llegan algunas en preguntas, sus coincidencias, sus reincidencias, sus diferencias. ¿Cómo ven? Estaría muy bien, excelente, Rebeca. Nos has ilustrado sobre una mujer, unas verdaderas luchadoras, ¿no? Que ustedes llaman revolucionarias progresistas. Excelente. Pues sí, estaría bien que lo platicaran y así podemos hacer algunas preguntas. Vale. Martita, ¿cómo ves? Dígame. ¿Tú qué conoces a Esperanza? Porque yo, gracias a ti, tengo información también de ella. Abre tu mic. Tu mic. Sí. Tu micrófono, Martis. Perdón. Sí, especialmente la presentación a nivel de imágenes de todo lo que has conseguido es extraordinario. No cabe duda que las fotografías no ilustran, sino dicen mucho de la vida de los personajes, ¿no? Y eso, ayuda a que incluso se ubiquen mejor y se comprendan más. Sí, yo en el caso, por ejemplo, de Esperanza, ya ves que yo llegué precisamente porque pues, traté de investigar a todas las que habían sido reconocidas veteranas de la Revolución y ubicarlas en aquella actividad principal que realizaron, y bueno, son estas que trabajan sobre todo en la cuestión de la propaganda, porque bueno, para empezar, pues son mujeres preparadas, son mujeres que mínimamente tienen una instrucción elemental y muchas de ellas son profesoras, y después pues se van algunas de ellas por otros caminos. En el caso de Esperanza, bueno, pues como la estás mencionando, es abogada. Ahora, me llama la atención que al parecer no coinciden exactamente en tiempos, porque las dos, bueno, tienen una gran influencia de lo que se está desarrollando de, vamos a decir, de las innovaciones, ¿no? Y del radicalismo de un sistema que está buscando incorporar a la sociedad y que haya muchísima más justicia. Primero con Salvador Alvarado. Salvador Alvarado incluso promulga unas leyes feministas, ¿sí? Entonces rebasa, vamos a decir, los planteamientos de Carranza, ¿no? Porque Carranza, bueno, pues se supone que todos eran más o menos sus allegados y que él era el que lideraba, pero sin embargo, en ese momento que se transforman en gobernadores provisionales, llevan a cabo sus proyectos, los llevan a cabo en los estados en los que están. Elena Torres, te decía, está de 16 a 19 y prácticamente ella sí ya no regresa, ya no regresa a Yucatán, ya todo su trabajo lo va a seguir precisamente en la Ciudad de México. Algo que me llamó la atención es que ella está vinculada al partido oficial, sin duda, ¿no? O sea, digamos que fue una mujer crítica, pero sin embargo, cuidando no entrar en conflicto con los líderes del momento. Sin embargo, me llama la atención que sí se incorporó, según yo tengo entendido, al vasconcelismo en 1919. Yo la tengo como una de las mujeres que participó por esta apuesta democrática, ¿no? En 29, cuando de alguna manera, bueno, ella seguía vinculada un poco al partido oficial y al callismo. ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves? Sí, no, porque incluso trabaja, muchos de los planteamientos que tiene ella son muy vasconcelistas, definitivamente, ¿no? Esta cuestión del nacionalismo, el trabajo en la cerámica, el hacer el magisterio, todo eso... Uh-huh. Me parece, incluso lo que escribe muchas cosas tiene ese perfil, sí. Pero
siento que es, como está con Plutarco, ¿no? Sí. Salta de Vasconcelos, ¿no? Está con, y va hacia Plutarco, tiene una larga amistad. Incluso les quité un te comentaba yo de un telegrama que le pone a Plutarco el de las calles de, por favor, ayúdeme con un puesto, ¿no? Porque ellas querían favores. Sí. Que bien sabe que no me voy a casar ni voy a tener hijos. Entonces digo, a ver, ¿por qué bien sabe? ¿No? Aunque coincidieran en Mérida, coincidían. Pues ahí hay una familiaridad muy increíble, ¿no? Sí, o sea, sí. Digo, pues si no eres un gran amigo, no puedes saberlo. Entonces sí creo que hay una relatoría, ¿no? Muy cercana, que la va colocando. Y a diferencia de Elena, que la van relegando, y Elena va peleando su lugar con fuerza, y creo que eso también la hace como radicalizarse y salirse, desmontarse de la vida política, y Esperanza no. Esperanza, sí. Por eso es nombrada defensora de oficio por Cárdenas y va y va y va, ¿no? Sí. Yo veo como más un vínculo con el mundo intelectual, ¿no? Y con el mundo cultural, del, sobre todo esto que no sabía de que, vamos a decir, su cercanía con Roberto Montenegro, porque de alguna manera con Diego Rivera, bueno, cuando se hace todo este proyecto de las misiones culturales, que se va más allá de la parte de los profesores encargados, vamos a decir, de las cuestiones pedagógicas, se invita a diferentes especialistas para que se incorporen en esta cruzada nacional que trata precisamente de crear o de fomentar este nacionalismo, incorporando a toda esta población a la que pues se le había mantenido totalmente marginada, esta población rural. Y en estas, por ejemplo, en estos grupos de misiones culturales, se dice que el único artista, pintor que participó fue Diego Rivera. O sea, en estos grupos donde que te digo que había enfermeras, había médicos, había ingenieros, porque te digo, la idea era llevar en cierta manera una transformación, ¿no? En el campo mexicano, ¿no? Esa era la finalidad y el interés era hacer un trabajo de equipo, porque ya un poquito había pasado este fracaso de Vasconcelos con que, bueno, tanto con lo de los clásicos, ¿no? Bueno, pues primero tienes que, y no nada más es enseñar a leer y escribir, sino también tienes que ir poco a poco, generando conocimientos para que puedas después participar y ser más crítico. Pero sin embargo, sí veo que hay cuestiones, vamos a decir, de ideas paralelas. Esto, por ejemplo, de lo que mencionabas de la participación ella con lo de Margaret Sanger, ¿no? Con esto de la brújula del hogar y del control natal, que lo van a traer a la Ciudad de México también, claro. Que en una de las escuelas técnicas, que no recuerdo ahorita el nombre, o sea, algunas de las profesoras, Ángela Castillo, trató de implementarlo y por supuesto que generó una gran inconformidad, porque cuando estamos en los años de Bassols, ¿no? De Narciso Bassols, que nuevamente se está hablando de la importancia de la educación y de la educación, coeducación y la educación sexual, pues provocó también un gran revuelo en las sociedades de padres de familia y por supuesto que fueron medidas todavía en los principios de los 30 que no se llevaron a cabo. O sea, que eran mujeres, desde mi punto de vista, que estuvieron en la vanguardia. En la vanguardia y en distintas, vamos a decir, haciendo distintas actividades, tuvieron vínculos, por supuesto que vínculos de cercanía en un momento, vínculos no tan cercanos porque fueron siguiendo caminos diferentes, pero esta parte, vamos a decir, de todas estas mujeres de esta primera mitad del siglo XX, sin duda fueron mujeres que abrieron brecha y que si no estuvieron, vamos a decir, en el feminismo este acendrado de organizaciones y de publicaciones y demás, sí comulgaban con estas ideas de transformación.
Sin duda, eso sí, sí está muy claro, y es lo que las hace que en algún momento dado, pues, se encuentren, ¿no? Y esto que, te, que platicamos también, que le experimentaron a muchos, y, eso, y veo, por ejemplo, el caso de Elena Torres. Bueno, Elena Torres, qué sé yo, liberal, ¿no? Pero conoce a Felipe Carrillo Puerto y a Elvia y ve el trabajo que están desarrollando, el trabajo organizativo en la creación del Partido Socialista de Yucatán, que se transformó en Partido Socialista del Sureste, y se incorpora de inmediato, y ese, eso fue algo así. Son mujeres también como apasionadas, apasionadas y muy dedicadas. Entonces, dedican, vamos a decir, de tiempo completo a lo que consideran que es importante. Y luego, su breve paso precisamente por el Partido Comunista, que después la acusan porque se va a vincular con el movimiento de Agua Prieta, no exactamente con el movimiento de Agua Prieta, pero sí se incorpora con el obregonismo y, por supuesto, ingresa a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, la critican que traiciona los principios de, el, de comunistas, y sin embargo, no es cierto. O sea, hay documentos que hablan que ella, si, vamos a decir, siguió impartiendo conferencias, siguió ayudando. Ella, por ejemplo, redacta junto con José Allen el periódico El Comunista, y se menciona que se reunían en la casa de Allen en Coyoacán, qué sé yo, las tardes y las noches para trabajar, porque no dejan su trabajo, que es el que les da ingresos. Claro. O sea, estos trabajos políticos son extras, ¿no? De doble jornada, además de trabajar per se, tienen esta militancia, ¿no? Sobre todo Elena. Elena me parece que es una clara militante del Partido Socialista del Partido Comunista. Sí, sí, sí. Con principios muy claros en ese sentido. Sí. Esperanza va por el periodismo, incluso aquí una de las preguntas de Betty, de que si es una heredera de las escritoras, ella abre, es la primera que abre la revista, es la primera reportera que hace entrevista, y luego las publica en un libro, es muy inteligente, sí, sí. Pero no había el género, ni en el periodismo, ni por hombres ni mujeres, pero además es una mujer, y entrevista, y está la entrevista con Vasconcelos, lo sí. te la comparto porque te va a enriquecer mucho, ah, con, sí. ¿No? Pero sí. Además de políticos, tiene actrices, tiene teatreras, tiene de todo. Es muy interesante el perfil que va obteniendo Esperanza. Sí. ¿Cómo va? Mira, a mí desde que escriba de moda, me habla de una mujer que es flexible, ¿no? Sí. Por hablar de tules y ser feminista, ahorita lo vemos contradictorio, pero en esa época no era. Sí, no. Interesante. Y también Edgar pregunta que si el apellido Brindas es una familia de comerciantes veracruzanos, yo creo que sí. Seguramente yo he buscado a los Brindas, porque no es un apellido muy extraño, pero no lo doy con la madre, que se llama María Luisa, se viene para acá, a la Ciudad de México, parece que el papá también desaparece un poco, Marta, esto las vincula a Elena y Esperanza. Aunque Esperanza sigue con el papá, un poco con el maderismo, de repente desaparece. Yeah. Ahí hay algo de que son mujeres que tienen que salir a la brecha diaria a defender, a comer, a proveer sus propios principios, ¿no? Entonces, sí. Oye, y luego hay una cosa que me interesa mucho, que digo, lo vamos a platicar después, porque yo no tengo casi información, es su paso por los Rosacruces, porque ella habla en 1945, dice que después de todas las desilusiones y todo lo que había vivido, y que hay una frase, ¿no?, que le da en su libro y que lo había yo puesto en la presentación, y que dice que lo más importante en la vida, a final de cuentas, es el acto de vivir, ¿no? Y que ella siempre le interesó la política y que, vamos, se entregó y, bueno, si en un momento dado las desilusiones que tuvo, eso no significa que ella se haya amilanado y que no haya seguido adelante. Sin embargo, en 45 muere su madre
ya te digo que la habían hecho como a un lado, ella estaba sola, sus hermanos ya habían hecho su vida, y dice, sí me interesé en hacer una introspección espiritual. Y de ahí es donde entra a los Rosacruces. Ahora, no sé si en algún momento dado incluso recupera lo de la educación católica, porque ella pues así fue formada, ¿no? Y lo dice, las lecturas de muy de su infancia eran los libros piadosos que había en la casa y la asistencia a misa cada domingo, ¿no? Entonces, ¿cómo se van realmente transformando frente a los distintos, pues, los distintos cambios que se van presentando, ¿no? Fíjate que eso es muy interesante de analizar la parte de Rosacruz. Tú también lo has de haber visto en estos años 20, 30, yo creo, ¿no? Con todos los personajes. Uh-huh. Que son masones. Entre que van al Rosacruz, entre que tienen una vida interna, pero también hay redes políticas, ¿no? Sí. Entonces, estas redes políticas también se sostienen de. Entonces, Rosacruz, si tienes que creer en Dios, y yo sé que ella profesa la religión, aunque no es creyente de los sacerdotes ni de todo esto, ¿no? Sí, del clero. Exacto. No creen en el clero. En el clero. Pero es interesante cómo se va construyendo un otro mundo espiritual, y eso tendremos que irlo trabajando a profundis, ¿no? Quisiera nada más, Martita, comentar, porque tenemos varios de nuestros colegas y visitantes que aquí nos mandan felicitar: Ana Rivera, Suraya Monroy, Kenny Molina, Alma Parra, Leticia Reina, Edgar Gutiérrez y Betty Cano. Muchas gracias a todos por estar aquí, y Delia Salazar, por supuesto, muchas gracias. Uh-huh. Ha sido. Yo quisiera agregar algo, Rebeca. Ah, sí. ¿Me escuchan? Rebeca, yo encontré sobre Esperanza Velázquez Bringas muy poco, porque en realidad ella, ahora entiendo por qué asiste al Congreso, al primer Congreso Mexicano del Niño, es por su contacto con Palavicini, porque él es el que lo organiza, ¿sí? Y entonces ahí se iba a hablar, más bien se habló de cuál era el problema de la infancia desde el aspecto educativo, de salud, de legislación e incluso de educación familiar, en fin. Entonces ella participa ahí muy poco, no se ve tanto su papel, porque ahora que con lo que acabas de mencionar y sé que es abogada, pudo haber dado o sugerir aspectos sobre en la creación del Tribunal para Menores, en el que participaron diversos abogados, para un tipo de atención a la infancia. Entonces es muy interesante, pero es poco lo que ella, de lo que ella se tiene. Ese es el problema, como lo dijiste, ¿no? Y Maru, muchas gracias, porque tú eres especialista en el tema y te andaba persiguiendo para que me ayudaras. Pero sí encontré justo esta parte de Félix Palavicini, interesado por los niños desde 1905 en las escuelas correccionales, procurando los baños para los niños, para las niñas, y luego haciendo el congreso con el Universal, y ahí viene el vínculo también con Esperanza desde el Carranza. Sí. Entonces te digo que hay como que construir esta red, nada fácil, pero es bien interesante, o sea, irlos atrapando a los personajes, ¿no? Claro. Agradezco mucho la información, mi querida Maru. Maru, preguntabas que exactamente qué aspectos educativos son los que más le interesaron a Elena Torres. Los métodos pedagógicos. Los métodos pedagógicos. Hay un momento que ella en su autobiografía, o no sé exactamente dónde lo leí, que ella comenta que cuando regresa a Guanajuato, escucha una plática sobre métodos pedagógicos innovadores del profesor Cayetano
no me acuerdo su apellido, Mendoza, ¿no? Y que eso la entusiasmó muchísimo y se puso a investigar, a investigar, y especialmente se interesó en el método de María Montessori. Y supo supo que Alvarado iba a estar en la Ciudad de México a mediados de 17, ella estaba en Guanajuato, y se trasladó a la Ciudad de México para platicarle, ¿no? O sea, para decirles que acaba de descubrir esto y esto y esto y esto, y yo creo que eso es lo importante para que se establezcan las escuelas rurales, y la importancia, ¿cuál era en ese momento lo más importante, como mencionaba? Un poco, a todos estos métodos innovadores lo que querían era acabar con la enseñanza memorística, número uno. Número dos, que yo creo que sí había una diferencia entre el aprendizaje urbano, ¿no? Y no sé si a lo mejor de clases medias, lo que sí, que era diferente a lo que se vivía en los pueblos, en la educación rural. O sea, siempre se pensaba que había que incorporar el mundo que los niños estaban viviendo para que sobre eso fuera el aprendizaje. O sea, este aprendizaje de experimentación. Eso es algo de lo que van a incorporar, o sea, a ella le interesa, y ella incluso después va a dar una plática en la que dice que finalmente los profesores, porque se abre una escuela de párvulos, ¿no? Ahí finalmente la abrieron en la Ciudad Escolar de los Mayas, la pensaban abrir en otro lado, pero bueno, la Ciudad Escolar de los Mayas preparaba para profesores rurales, para profesores normalistas rurales. Ahí se abre esta escuela de párvulos que dirige ella y que, pues, al parecer puso un tiempo bien en funcionamiento, pero el interés de ella es que esto se llevara en general a todas las escuelas. Sin embargo, ella ve que, a fin de cuentas, el magisterio realmente no estaba preparado para recibir estas innovaciones. O sea, finalmente, los profesores, qué sé yo, tienen como que una dinámica, ¿no? Que van repitiendo y son, creo yo, reacios a la innovación. Pero esa parte ella le interesaba. Ahora, lo encuentra terreno fértil precisamente en Yucatán, donde se habían llevado a cabo los experimentos de la escuela racionalista, esto que también ha trabajado Ana Rivera, que es todo lo de la escuela moderna que llega a México y que es llevada a Yucatán, ¿no? Y que precisamente se basa en estos principios, vamos a decir, de la lógica, de la ciencia, de la experimentación, pero la manera como tú la transmites es lo que va a dar los frutos en los niños, ¿no? Eso realmente es mucho de lo que le interesa. Y luego ahí hay una pregunta de Beatriz, yo creo que a las dos, a mí qué tanto nos identificamos con el personaje del cual estamos hablando. Bueno, de entrada Beatriz sabe que mi primera profesión fue maestra, y ella dice que pues seguramente por eso siempre estoy inquieta por estudiar a las maestras. Sin embargo, pues para su desilusión, o sea, yo muy pronto me di cuenta que no era exactamente lo que a mí me gustaba, porque podía haber seguido en la pedagogía, haber entrado a la universidad al área de pedagogía, y sin embargo no, me fui a historia, ¿no? Pero bueno, pues sí, entiendo ciertas cosas en la medida, insisto en que mi primera carrera y de formativa pues fue la de profesor. ¿Alguna otra? A ver, pues si hay más historia. Pero también nos pregunta que a ver si Maru se identifica con alguna, porque yo lo que sí veo en la Dirección de Estudios Históricos es puras mujeres luchonas, trabajadoras, increíbles, incansables, y a mí que me perdonen los señores, pero sí hemos sido muy fuertes y muy, ¿cómo se dice?, agradecidas con la dirección, porque nos dan estos espacios, ¿no? Nos permiten hablar, nos permiten estudiar lo que queremos, lo que nos gusta, nunca ha habido una imposición, ¿no? Entonces,
Sí, en este sentido yo creo que yo sí me identifico en gran medida con Esperanza, en el sentido de las letras me gustan, pero me gustan vinculadas a la imagen, como pudieron darse cuenta. Sí, 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 sí. Eso, y me gusta la parte periodística de Esperanza. Sería incapaz de ser abogada, pero sí creo que su feminismo, su decisión, su capacidad de trabajo, sus 4 jornadas, todo eso me identifico en el sentido de que veo mujeres luchonas, trabajadoras, incansables. Y en ese sentido creo que recuperar su memoria. Y como dice aquí Soraya Monroy, ¿no? Que dice que no son microhistorias, ¿no? No son solo las historias personales que van más allá, sino que ayudan a reconstruir las historias de las épocas. Sí, sí, las estamos dando contexto, y todos los que trabajamos allí un poco es lo que buscamos, dar estos contextos macro para ubicar a nuestros personajes y poder entenderlos en su propio desarrollo, en su evolución, pero también en un colectivo. Y hoy tengo la fortuna, Marta, de compartir contigo a Elena Torres, que se encuentran, se dibujan, se distancian, pero allí están. Está Clementina, está Luz Vera, está Cuca, están las que han estudiado Rina Ortiz y Fernanda, ¿no? Entonces, sí, sí. Qué lindo el colectivo de mujeres que están emergiendo, y hoy, 8 de marzo, que es importantísimo volverlas a traer a la memoria. ¿Cómo ves, Maru? ¿Te identificas con alguna? ¿Yo o Beatriz Cano? Que soy yo, por supuesto. Son mujeres verdaderamente luchadoras, tan interesantes. Claro, cuando vemos hacia nuestra propia persona, pues no le damos, no sé si será mi caso, esa importancia, hasta que cuando empiezo a escuchar, cuando ella habla, Esperanza Velázquez era esto, hizo acá, hizo allá, o a Marta con su Elena Torres. Dices, qué interesante, porque por supuesto nuestras vidas, ustedes también, ha sido de una lucha. Desde diferentes frentes, no necesariamente política, pero profundizar en cuestiones de la historia no es cualquier cosa. Tienes que tener un conocimiento de muchos aspectos que comprende la sociedad para poder entender cualquier tema que empieces a tratar. Y entonces, ahí es donde te introduces en todo esto. Vas conociendo y vas viendo tu propia vida y esa lucha para poder salir adelante con eso, ¿no? Ya sin hablar de tu vida personal, sino en el trabajo. Por supuesto que me identifico. Y es un gusto escucharlas. Sí, y algo que a mí me llama la atención de todas estas mujeres, que bueno, yo me metí con muchísimas, ¿no? Por esto de la participación en la revolución, es cómo silencian sus vidas personales. Lo entiendo por qué, porque ellas buscaban el reconocimiento de que estaban en el mundo público. Esta disociación de espacio privado y espacio público ha sido, vamos a decir, una estrategia del patriarcado para mantener sus fueros, ¿sí? Pero en la vida real, así como vida personal y vida política, no están disociadas. O sea, finalmente los seres individuales somos también seres políticos, ¿no? Y apostamos o estamos de acuerdo o en desacuerdo. Y luego esta parte de la, vamos a decir, de la nueva manera de trabajar a estas mujeres que yo celebro mucho, que es verlas con sus claroscuros, ¿no? O sea, sí, esa idea de enaltecerlas como que, y todo lo que es negativo no lo toco, o todo lo que a la sociedad no le va a parecer, lo dejo de lado, pues no les regresa un rostro real, un rostro humano, ¿no? Este trabajo que se ha venido haciendo durante varias décadas de labrar rostros, ¿no? Que hecho, bueno, pues por historiadoras y por diferentes investigadoras, y además buscando estos vínculos
finalmente también con los hombres, porque no es ni ellas solas ni ellos solos, sino es ver esta interacción y cómo se puede ir y seguir avanzando. Y lo estamos viendo el día de hoy en la marcha, ¿no? Y las demandas que se están exigiendo, que bueno, pues en este siglo, sobre todo en los primeros 60 años del siglo XX, sinceramente digo, como que nunca pensamos en esa violencia que lleva a la muerte, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que tiene que estar presente y seguir, qué sé yo, investigando y en lucha para esa transformación de la sociedad, ¿no? No, y como dices, Marta, como hemos visto en estos trabajos, también lo personal es político, ¿no? Sí, como dices ahora, porque tiene mucho que ver el actuar cotidiano y lo que hacemos en nuestras vidas cotidianas. La elección de estos temas también importan más que nunca para visibilizarlas, para no olvidarlas, para traerlas a la historia y a la palestra. Creo que eso es lo que nos tiene aquí reunidas y lo que el gran mérito de este trabajo, de los conversatorios que ha organizado Delia Salazar, esperamos que sigan con los que vienen, que no se desanimen, que estén aquí con nosotros, porque la verdad es muy importante traer a la memoria y a cuenta estas mujeres con sus contradicciones, como dices, ¿no? Yo creo que Esperanza era Rosa Cruz y a la vez militaba, y así es yo también he militado, y luego sí digo, ay, la Virgencita. Me he salido. Y... Sí, ¿no? Entonces, tengo mis propios demonios, ángeles y arcángeles, y así somos. Y no podemos nada más ver esta historia patriarcal de grandes héroes, incólumes. No, son mujeres de la brega, de la vida diaria, que algunas perdieron, algunas ganaron, algunas se quedaron en el camino. Y falta mucho camino por recorrer por ellas, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, yo nada más, como me puse muy nerviosa al iniciar la sesión, porque pues por supuesto que no tenía yo internet y estaba yo con el teléfono y ya no pude ponerles mi presentación, hasta me perdí hasta en los agradecimientos, me fui nada más con Delia, pero por supuesto que también quería agradecer a todo el equipo, tanto que colaboró en la preparación de este conversatorio, como a todo el equipo técnico de difusión que siempre están acompañándonos, a Maro, por supuesto, que haya moderado esta mesa, y bueno, Rebeca, pues qué más estábamos más o menos en la misma época, y la verdad es que, pues aparte de todo, aparte del nervio, pero sí lo disfruté. No sé si, porque yo ya no veo como más preguntas. ¿Verdad? No vemos más preguntas, es que han de estar en la marcha. Sí. O por lo menos en la televisión viendo qué está pasando. En la televisión. Sí. Y bueno, pues entonces también podríamos agradecer a la Coordinación Nacional de Difusión, a todo su personal, Ana Luisa, que está aquí con nosotros, y a la de la Dirección de Estudios Históricos de Difusión, Julieta y Shell, a todos los que han participado para que este evento sea posible, desde luego a la directora Delia Salazar, directora de la Dirección de Estudios Históricos, por pues promover todo este tipo de eventos. Ustedes dos que son excelentes en su trabajo y además lo pueden expresar también. A mí me cuesta más trabajo porque si no lo leo, no me sale tan bien porque yo no doy clases. Entonces siempre ha sido un problema que ya no resolví además. A dar clases, Maru, a dar clases. A dar clases. Todo lo que sabes. Sí, agradecemos a nuestros compañeros que nos acompañan, nuestros compañeros de la Dirección de Estudios Históricos que nos acompañan en este evento con sus preguntas y aunque no pregunten, también están ahí. Uh-huh. Y al público en general que nos acompaña en esta charla, ¿no? Entonces, no sé si quieras tú decir algo más, Rebeca. Sí, nada más cerrar, porque aquí veo algunos de nuestros compañeros. Lilia Venegas, muchas gracias, Paulina Michel. De nuevo, Edgar Gutiérrez, tienes razón, era otro México.
y con muchas ganas de hacer y crecer cosas. Ivonne Arámbula, entonces, qué grato poder participar, aunque sea a la distancia, tener a los colegas, tener un público externo y poderles hacer llegar nuestras investigaciones, que Marta tiene, lean el libro de Marta de las mujeres, que fue su tesis doctoral, que es maravilloso trabajo, y es fundador, el seminario que ellas tienen de mujeres, es fundador en estudios de la mujer, y son importantísimas para nuestros estudios posteriores, sin ellas no habría nada, ¿no? Entonces agradecerles también su labor, Marta, a todos, tu seminario, Enriqueta, Tuñón, Julia Tuñón, en fin. Muchas mujeres. A Maru también, que también estaba también llegó a ese seminario. Así es. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes por compartir. Ana Luisa López, Julieta de la Dirección de Estudios Históricos, muchas, muchas gracias por todo. Seguimos. Igualmente también, gracias. Bueno, entonces yo creo que aquí cerramos, ¿verdad, Julieta? Uh-huh. Nos despedimos. Uh-huh. Sí. Ándale. Ay. Bueno, pues mil gracias, Maru. Ay, Maru, yo te estoy dando, yo estoy hablando contigo y tenía apagado mi teléfono, mi micrófono, ¿me escuchas? Sí, ya te.